Buenos días con todos. Muy buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Segundo A. Estamos 13 de julio. Ok. Pajaña Peñafiel. Firme. Bravo Aguilar. Bravo Aguilar. Martínez Uvilla. Mora Cercado. Firme. Morán Espinosa. Acaba recién ingresando. Buenos días con todos. El Morán Andy. Kimi Burgos. Firme. Ramírez Uvilla. Firme. Salazar León José Eduardo. Firme. Sánchez Fortis. Firme. Seme Albán Dariela. Tutiven Torres Yeiser. Firmes. Tutiven Marlon Moisés. Vargas Álvarez. Firme. Villafuerte Briones. Firme. Villegas Navarrete. Esta Villegas Navarrete tampoco. Tengo 11 cadetes con asistencia. ¿Quién no me contestó la asistencia? Yo, profe. A ver, Bravo Aguilar, Martínez Uvilla, Peñafiel Morán, Andy, Seme Albán Dariela, Tutiven Marlon Moisés y Llegas Navarrete. Mírame. Ahí sí está. Ok. Dejo de tomar lista y el que se queda afuera se quedó. Ya no hay más ingresos. Ok. Otra cosa que le quería compartir también, ya para que usted sepa, esté al tanto de su promedio. Ok. Tengo en cuadro de tareas a los cadetes pendiente. Tarea del 18 de junio, el señor Martínez Uvilla.
la señorita, bueno, los que están aquí, bueno, si escuchan su nombre, registran un papelito y anotan la fecha y la... Y si quieren saber el título de la tarea, también se lo doy. Ahí está todo incorporado. ¿Ok? Listo. Esa es una forma de llevar un registro bien bonito. A ver. Señorita Morán Espinosa Doménica, aún espero su tarea. No sé cuándo me la vaya a enviar. La primerita. Se la envío más tarde, profesor. Ok, más tarde. ¿Por WhatsApp? Okay. Le dijo para el día lunes. Y el día lunes ya pasó. Estamos Marta. Se me pasó hoy día en la, a las 4. Ok. Jimmy Burgos, no. Señorita Ramiro Jubí Andrea. Tarea del 27 de mayo. Resolver las siguientes operaciones de conjunción. No. Señor Salazar León, José Eduardo, de igual manera, tarea del 27 de mayo. Señor Sánchez Fortis, tarea del 18 de junio. El señor Tutibén, Tutibén Marlon Moisés, no está presente. Con él sí tengo un problema porque todos los archivos que me la envía como que si fuera un link de un URL. Y se complica ahí. Bastante pesado. Por tal motivo no se puede calificar deberes ni actividades se puede calificar. Y si alguien me pregunta por qué tiene 8, porque tal vez tiene un error en la tarea. Vamos a las actividades. Actividad del 14 de mayo tiene como título resuelva y determine si las funciones planteadas son funciones inyectivas. Fiorella, ¿ese es tu hermano Stiner? Ya, pásamelo un ratito. No, ya aquí estamos. No, no, ya me lo pase. Estamos en bachillerato. Chispéalo de ahí, no. Sácalo. El 14 de mayo me dice resuelva y determine si las funciones planteadas son funciones inyectivas. La del 29 de junio era el análisis de la monotonía de una función cuadrática. Y la del 9 de julio, que fue la semana que pasó, me dice progresión aritmética de una suma, diferencia y progresión geométrica de un producto de n términos. Hicimos una actividad el día viernes, parece. Y de esa actividad, ¿cuántos realmente me subieron? Solamente me subieron... Si no lo nombro es porque usted me debe la actividad. Solamente me subió el señor Timí Burgos, el señor Sánchez Fortis, el señor Tutibén Torres y Yeiser y la señorita Villega Navarrete Jenny. Solo cuatro. Okay. Solo cuatro. ¿Y el resto? De la actividad número dos que fue hecha el 29 de junio, está pendiente la señorita Bajaña Peñafiel, el señor Martín Villa, la señorita Ramírez Judilla, el señor Salazar León José Eduardo, y ahí sí están el resto presentados. De igual manera, si alguien me pregunta, pero profe, si la actividad está bien subida,
Sí, pero recuerden que así yo me tome o no duerma, a mí me gusta revisar uno por uno y me gusta siempre visualizar los errores donde están cometiendo. Ya le dije que un error, el mínimo error, te dije no voy a contar. ¿No ve cuál es la del 09? El 9 de junio. El 9 de julio. El día viernes. ¿Eso fue la evaluativa? No, pues este es... el viernes pasado. Yo voy a proyectar la clase del día viernes. Ok. La actividad que usted no, que nosotros estamos diciendo que no la tome como lección. Exactamente. A ver. Y ya, yo quiero saber, porque tengo dos y yo sí las subí. Ya la voy a compartir, no se preocupe, ya proyecto todo lo que te me quedan para usted reclamar todo. Un ratito. 9 de julio, el día viernes. Pero el día viernes creo que trabajé actividad individual, no fue lección. La lección la tomé fue el 2 de julio, que la hice trabajar y le proyecté un documento de Word. Por eso, esas fueron las proyecciones que usted nos dijo, matemática evaluativa. No ah, evaluación, escuche, sino que... actividad individual en clase, 9 de julio. Ya déjame compartir un ratito esto y me voy a plataforma. Ok, un ratito plataforma, tengo documento, aquí está habilitado su curso. Yo le comparto lo que usted y califico lo que usted. Día viernes 9 de julio, actividad individual en clase, tiene como título. Vamos a compartir 9 de julio. 9 de julio, ¿dónde está? Acá está. Ok, verifique, cerciórese y dígame. Voy a poner la fecha. Ok, dice actividad individual en clase, 9 de julio, 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Quiénes subieron? A ver, solamente cuatro, señor Kimi Burgos, el señor Sancho Fortis, el señor Tutiven Torres Geiser y la señorita Villegas Navarrete, solo cuatro. Te lo juro que yo le subí esa evidencia porque yo lo terminé y apenas lo terminé lo subí, pero no puedo entrar a mi plataforma porque la computadora está ocupada. Y está el problema. Si me preguntas de la lección del día viernes 2 de julio, déjame buscar de esa clase. 2 de julio, clase 2 de julio. De julio, 2 de julio, 2 de julio, 2 de julio, acá está. Okay. Estamos con el 2 de julio, que fue la última lección que le tomé. Dice funciones y progresiones, área de matemática, lección escrita, segundo de bachillerato, paralelo A, viernes 2 de julio, de 9:30 de la mañana hasta las 10:30. Le dejé habilitado 15 minutos más para que puedan subir la evidencia. Y veo. Algunos se tomaron el atrevimiento de enviármela por interno.
No todo sube en evidencia. No sé qué es lo que se le complica. No, pero esa lección no valió, pues, profe. Para mí la otra fue la otra. La que vale. Tomó por... Nada, todo va a calificar. Yo aquí digo algo como lección, todo va como lección. Ok. Entonces, me deben dos actividades, señorita Pajaña Peñafiel. Me debe una actividad, la señorita Bravo Aguilar. Señor Martínez Ovilla, dos actividades. Mora Cercado, la última actividad. Morán Espinosa, la última actividad. Peñafiel Morán Andy, la última actividad. Señorita Ramírez Ovilla Andrea, dos actividades. Salazar León, dos actividades. Señorita Seme Albán Dariela, una actividad. Tutiven Marlon, la última actividad. Vargas Álvarez también. Y la señorita Villafuerte Briones. En lección, tenemos los siguientes puntajes. Tengo dos lecciones de 5 con respecto a la señorita Bajaña Peñafiel. Señorita Bravo Aguilar, también todas lecciones de 5. Martina Jubilla, una lección de 5-2. Mora Cercado, 8-8. Morán Espinosa, 7-7. Peñafiel Morán Andy, dos lecciones de 8. Trabajó bien el ejercicio, pero se equivocó en un mínimo error. Un signo en la parte final. Le dañó el ejercicio. Se le desbarató todo. Igual, señor Kimis Burgos. Aquí vamos a hacer una consideración. Aquí se van los puntajes de actuación. Se modifica. A ver, ¿qué me le pasa a Sánchez? Que está que se me sale, me entra, me sale, me... está desesperada. Aquí las veces que yo he podido trabajar en clase con respecto a, bueno, Mora sí la he escuchado unas que otras veces por ahí participar, pero no ha sido fluido. Le vamos a poner un punto más. Ramírez Ovilla tiene 7-7. Salazar León tiene 8-7. Aquí sí yo no lo puedo ayudar. Una, porque cuando me suben las evidencias, sea deber, sea actividad individual o sea una lección, me suben las resoluciones. Sale una pantalla negra, la mitad del bajo cubierto por la sombra y solamente se ve una partecita del 25% de la hoja. Y eso es un problema. No soy. Ahí sí no puedo adivinar qué será lo que está escrito en la parte sombreada. Dariela Seme. Aquí Dariela, este año está abajo. Tutiven Torres Yeiser. Aquí sí corregimos algo porque sí participa y sí le gusta hablar. Bueno, por eso le digo, participe y tiene sus puntos adicionales extra. Si usted no participa, yo no lo puedo ayudar.
Tutiven Marlon Moisés. Créalo que... No sé qué hacer ahí. Vargas Álvarez, tengo la lección de 5 puntos. La del 3 de junio. Vamos a matar esa lección con el puntaje de la segunda. Tienes un 8. Porque si estoy aumentando a 3 puntos y a la última, le ponemos un 9. Listo. A ver, Villafuerte Briones, creo que señorita Villafuerte Briones, usted tiene pendiente la primera lección del 3 de junio. Creo que sí. Es un 2. Esa bola está perjudicada. Igualmente Villegas Navarrete. A ver, aquí si participa, si trabaja por ahí. A veces, también a veces no es fluido. ¿Okay? Tiene que ser más fluido. Así tiene puntaje extra escondidos. Ok. Listo. ¿Alguien tiene que decir algo? Yo tengo una propuesta. Dígame. Yo sé que todos se cayeron en la actividad independiente en clase, que la mayoría tiene 2. Yo diría ya, como de mi parte yo tengo... No, lo que pasa es que escucha, Anthony. Yo estoy esperando, yo qué le he dicho, cuando no pueda subir por plataformas, por internas, todos tienen mi número. Y yo esperaba durante todo el transcurso de estos días que han pasado que me subieran las resoluciones de ese ejercicio de la actividad del día viernes. Y aún sigo esperando. Es que también ahí se lo tomaron como algo, porque le escribí por interno si podía aplazar a las 2 de la tarde, porque justamente ese día estaba muy ocupado, estábamos en clase y si lo podía aplazar, y por eso me imagino que mis compañeras no pudieron entregarla. Yo en la propuesta que les tengo es que nos mande una actividad de 3 ejercicios, 4 ejercicios, mejorar esa nota. Los estudiantes que ya tienen excelente nota en esa actividad, la podrían poner en otra actividad y mejorar su puntaje. Mira, hagamos una cosa. Para todo el club, el grado. Ok, hagamos una cosa. Esa actividad que la resuelvan la del día viernes. Creo que la tienen aún todavía copiada, ¿no? Okay. Yo voy a hacer huelga, profe, porque yo esa actividad la tengo hecha. Pero no se subió. Bueno, no sé dónde se subió. Estoy tratando de encontrarla. Así que voy a explotar. Ay, ya, hagamos una cosa. El que la tiene resuelta y ya la tiene hecha, súbala por interno al número de WhatsApp, tranquilamente. Ya. Listo, la actividad del día viernes, ¿le parece? Lo voy a esperar hasta el día de mañana, por interno nada más. Pero me pone 10. Si está bien hecha, claro que sí. Pues si está mal hecha, ya le corrijo y le pongo 10 minutos. Nosotros que ya la tenemos, la podemos subir de nuevo y nos suben otro puntaje. No. Pero profe, yo no le subiría nada, pues no. Jaser, no. Solamente... los que no tienen. Y hay algunos que tienen pendiente la segunda. Entonces, si me suben la tercera, le pongo la nota en la segunda. Ya. Porque a mí me dan ese 8 de ahí, la primera actividad. Vuelve a hacer la actividad última y te subo un punto allí. La última, la que no enviaron los otros compañeros. Exactamente. Ya. Yeah. Ok. Listo, chicos, dejamos de compartir esto, ahora sí. Mire, realmente a veces le digo así, participe y tiene puntaje extras. La actividad del día viernes creo que fue 2 ejercicios de suma, 2 ejercicios de resta, 2 ejercicios de producto. Ya se me acabó la hora.
A ver, ¿dónde están esos ejercicios? Profe. Segundo A, segundo A, segundo A. Determine si es función. Décimo. Segundo A. Ok, ya le voy a copiar el ejercicio en la pizarra. Ahí al día de hoy ya me lo voy a dar a clase. Depende de ver qué le debo, se lo puedo subir más tarde. ¿Ande? El deber que le debo, se lo puedo subir más tarde. Claro, ya sabe que por interno, todo por interno. Yo ni me incomodo cuando me suben tarea. Pero el deber es del 27 y ese se lo presenté. ¿Cuál deber es este, José Barbo? Que el deber del 27 que le debo, si se lo presenté. Sí me lo presentaste. Ay, no, sí, pero no. No se le envió por plataforma porque ese día estaba ocupada. Entonces se le hizo llegar a mi ante la misma Ariel y usted dijo que me iba a poner la nota y que si no la envió por plataforma, bien, que usted allá me pone la nota. Ah, ya me acuerdo. Ya voy a corregir ese detalle. A ver, el día viernes trabajamos los ejercicios y tenía los dos ejercicios de suma, ¿no? El número 1, 7, 16, 25, 34 y me dice que termine el décimo término. Número 2, tengo 4, 16, 28, y me dice que termine el noveno término. Y de estos dos primeros ejercicios, que iba a primero, el determinar el término que le pide, luego ir a calcular la diferencia. Y calcular la sumatoria. En sí eran tres fórmulas que íbamos a utilizar. Tercer y cuarto ejercicio era una diferencia. Decía 44, 37, 30. D.
que termine el onceavo término. El cuarto ejercicio presenta 48, 36, y pedía que termine el treceavo término. Okay. Una vez obtenido esos valores a cada uno de los ejercicios, usted iba a calcular la diferencia. Y también calculaba la sumatoria. El ejercicio número 5 y 6 era un producto y me decía el 5 2 16 128, determine el sexto término. Determine el sexto término. Y el último ejercicio, le decía 5, 20, 80, determine el noveno término. Okay. ¿Y qué calculaba ahí? Creo que calculaba usted, una vez calculado los dos términos, calculaba la diferencia. También calculaba la sumatoria. Y calculaba, si no me equivoco, le pedí la fórmula de producto de los demás términos. Okay. Eso ahí era todo, ¿no? Los cuatro primeros ejercicios, tres fórmulas. Una A sub N, la fórmula de diferencia, la fórmula de sumatoria. Tercer y cuarto ejercicio, lo mismo. Quinto y sexto ejercicio, una fórmula, dos fórmulas, tres fórmulas, cuatro fórmulas. Listo, chicos, ahí está la actividad del día viernes. Para el que no participó en ella, y la puede trabajar. Okay. Listo, señores. Si tienen alguna otra pregunta con respecto... Y si no, me gustaría mostrar algo que deben de corregir mucho, mucho, mucho para poder presentar. Déjenme ver a dónde está esto.
Okay. ¿Alguien tiene preguntas, chicos? Si no, ya nos despedimos. ¿Preguntas? ¿Consultas? Esa actividad se la enviamos por interno, los que no enviaron. Por interno, ya es por interno. Ok. ¿Tiene hora límite? Son 12:09. Listo, señores, nos despedimos entonces. No hay preguntas, no hay consulta. Ok. Por interno todas las actividades. ¿Hasta qué límite de hora se puede entregar? Para esta actividad. Como es por interno, la voy a esperar hasta el día de mañana. Porque si fuera por plataforma, le fijo hora y fecha. Solo hasta el día de mañana. Listo, señores. Hasta luego. Tengan un excelente día. Una excelente tarde.